Hey, hola, hola, ¿cómo están? Soy Sonia Rodríguez, aquí transmitiendo porque hoy vamos a hablar todo acerca del reto que tenemos por ahí de transmisiones en vivo, el cual, pues por votación general, va a ser únicamente de 7 días. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque la mayoría votó 7 días, es muy poquito 7 días. Sin embargo, ok, bueno, se sometió a votación, vamos a respetarlo de 7 días. Y vamos a hacerlo de una forma bien padre, vamos a tener regalos, vamos a tener mucho entrenamiento dirigido a cómo hacer nuestras transmisiones en vivo, cómo podemos vender con las transmisiones en vivo, cómo podemos crear relaciones, aumentar nuestra audiencia, crear nuestra propia marca personal. 7 días es muy poquito, ¿eh? Es muy, muy poquito. 30 días es lo recomendable porque pues ya sabes lo que dicen, ¿no? Que cuando empiezas un nuevo hábito te toma alrededor de 21 días, entonces si tú lo haces 30 días, ya después se te va a hacer más fácil, ¿no? Ahora, también este es un reto para todas aquellas personas que hicieron el reto la vez anterior y que por alguna razón dejaron de hacerlo, se les olvidó, ya no encontraron la motivación. Es un reto para, otra vez, para retomar este trabajo. Veo por ahí que está Laura Corona. Hola, buenos días a Yari, buenos días a Katina. Yo sé que están bien emocionadas por este reto, que de verdad, yo estoy bien consciente de que el hacer videos ha transformado muchísimo mi negocio, porque ahora yo me las encuentro a ustedes o me mandan mensajes y ya se sienten como si me conocieran, ¿verdad? Por esta conexión que estamos creando a través del video, ¿sí? Entonces, bueno, pues me gustaría que fueran dejando aquí desde qué parte del mundo están transmitiendo, quién va a hacer su reto, quién me está viendo por primera vez, quién está panicada por este reto. Díganme cómo se sienten, ¿sí? Todas sus dudas las vamos a tratar de contestar. Déjenmelas aquí abajo. Si por alguna razón no la alcanzo a contestar en este momento, no me sé la respuesta, lo que sea, pues voy a investigar y después vengo con la respuesta, ¿sale? Entonces vamos a empezar con este entrenamiento de en qué consiste este reto de transmisiones en vivo. Sí, voy a cambiar un poquito la pantalla. Voy a tratar de arreglarlo aquí lo mejor posible para que todos alcancen a ver mi super presentación. Saludos hasta Puerto Vallarta, hasta Connecticut. Por ahí está Yari, Laura Corona en Puerto Vallarta, Elvia que se acaba de unir. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya se me puso mi computadora en pausa. Ok, vamos a ver. Video marketing, reto de transmisiones en vivo. Para empezar, todas vamos a estar utilizando este hashtag. De a partir de ahora, cualquier publicación que ustedes hagan relacionada con este reto, vamos a utilizar este hashtag CSE Reto, Comunidad Sin Excusas Reto. ¿De qué sirve o para qué queremos usar este hashtag? Bueno, pues para apoyarnos entre todas y todos, ¿sí? Cuando tú hagas una transmisión o algo, algún tipo de publicación relacionada con este reto, utiliza hashtag CSE Reto. Lo que va a pasar es que todas nos vamos a apoyar. Al final del día vamos a buscar este hashtag y vamos a tratar de comentar, regalar likes, compartir lo que estemos haciendo en este grupo, pues para que tenga más vistas y para que tenga más comentarios, ¿sale? Ok, ¿en qué consiste este reto? Pues este reto consiste en que vamos a grabar en vivo todos los días, y aquí sí que no va a haber pretexto, ¿eh? Porque solamente son 7 días. Solamente durante 7 días, que es lo que va a durar este reto, va a ser una grabación en vivo todos los días. Puede ser desde tu perfil o puede ser desde tu página, dependiendo de lo que tú estés trabajando más. Que yo te recomiendo que si tienes una página, pero aún no empiezas a ver resultados, pues trabaja más en tu perfil, ¿sí? Porque una página, la forma que va a funcionar es si estás pagando anuncios. Entonces, si tu presupuesto todavía no te permite estar pagando anuncios o estar trabajando en una página, pues trabaja desde tu perfil, ¿sí? Utiliza el hashtag que ya comentamos y siempre recuerda que todos tus videos deben de ser aportando valor, ¿sí? Aquí te dejo 4 ideas sobre contenido sobre tus transmisiones en vivo. Tú puedes hacerla acerca de ventajas y desventajas de algo, ¿sí? Por ejemplo, pudiera ser ventajas de tener tu propio negocio, ventajas y desventajas de tener tu propio negocio en casa. Ventajas y desventajas de
de estar en un negocio de network marketing, ¿sí? Otra idea es que pudieras hacer entrevistas, pudieras entrevistar a personas que estén teniendo resultados en tu negocio, pudieras entrevistar a personas que sepan de salud, a tu maestra de spinning, a tu maestra de yoga, cosas interesantes, cosas que le interesen a tu nicho, ¿sí? Otra cosa que también le encanta a la gente son los tutoriales. Si tú sabes hacer algo y tú sabes que otras personas no saben cómo hacerlo, pues es una muy buena idea que tú comiences a hacer tus tutoriales. Otro método, también otra idea para contenido de tus videos, es que utilices el método IAE. A ver, ¿quién de aquí sabe en qué consiste ese método IAE? Lo hemos explicado en varias ocasiones. Es un método que enseña el gurú de network marketing. Más bien dicho, él es un gurú de marketing por internet, de marketing online, porque en realidad él da asesorías a cualquier tipo de negocio, y Ray Higdon enseña a los empresarios a convertirse expertos online de cualquiera que sea su nicho, y él utiliza el método IAE. A ver por ahí, a ver si ya alguien puso por ahí qué significa IAE. ¿Nadie ha puesto nada? Bueno, es invierte, aprende, enseña. Invierte. ¿En qué vas a invertir? Pues vas a invertir tiempo, vas a invertir en algún curso, en algún audio, vas a escuchar podcast, vas a aprender el contenido, ¿sí? Y luego lo vas a enseñar. ¿Cómo lo vas a enseñar? Pues a través de un video, en este caso a través de un video en vivo. Yo te recomiendo, en realidad la mejor forma de hacer este reto va muy de la mano con que tú también estés desarrollándote personalmente y profesionalmente. Todo lo que tú estés aprendiendo es lo que tú vas a compartir en tus videos. Si tú no estás aprendiendo nada, pues, ¿qué es lo que vas a enseñar? ¿Sí? Entonces, esas son algunas ventajas de contenido para tus transmisiones. Algunas ideas para que tu transmisión sea así súper guau es que, y gracias por esos corazoncitos que veo por ahí, ¿sí? Díganme una cosa, hasta el momento están obteniendo valor, ¿sí? Hola, veo por ahí que se está uniendo Pamel, Aritzel, Suelen. Buenos días a todas. Déjenme por aquí un 1 si les ha parecido interesante lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Sé que han sido pocos momentos, pero pues estoy tratando de entregarles la mayor cantidad de valor posible, ¿sí? ¿Cómo tener una transmisión? ¡Wow! A mí me encanta esta palabra, ¡wow! Bueno, hay que tener buena iluminación. De hecho, es una como que de las cosas más importantes. Una buena iluminación. La mejor iluminación es la luz natural. Si no es posible, la vas a hacer en casa, pues trata de tener una lámpara. Te voy a presentar también otras opciones. Yo tengo un case de mi teléfono que se llama Lumi y trae su propia iluminación. Que, por cierto, fíjense que no lo prendí. Déjenlo prendo. Ay, ya puse aquí mi dedo. Ahí se vio muy feo. Pero ahorita que me vean, me voy a ver más bonita. Van a ver. Ok, lo primero que vas a hacer es presentarte. Tú te presentas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Álvarez. Dices un poquitito acerca de ti y luego haces una pregunta, ¿sí? Y volviendo a, por ejemplo, las ideas que les di anteriormente, tú pudieras decir, Mari Carmen, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Álvarez. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Soy una mamá que trabaja desde casa. Y en esta ocasión te voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de tener tu propio negocio en casa. ¿Te has preguntado tú alguna vez por qué pudiera haber desventajas en tener tu propio negocio desde casa, si todo el mundo pudiera decir, ay, súper guau, tú puedes manejar tus propios tiempos y demás? Luego, lo que vas a hacer es entregar el contenido y les vas a decir, bueno, te voy a dar 3 ventajas y 3 desventajas, por decirte algo, ¿no? Preparas tu contenido, siempre ten tus notas, o sea, que no se vea como que es algo que estás improvisando, que se te olvide, o sea, siempre ten tus notas a la mano, porque tú lo que quieres es entregar valor y quieres entregar realmente algo que le sirva a las personas, ¿sale? Una vez que entregas el contenido, pues haces una llamada a la acción, que no se te olvide. La gente tiene que hacer algo inmediatamente después de ver tu video. Sí, puede ser que los invites a que lean tu blog. Puede ser que los invites a que se suscriban a tu página de captura, a que te manden un mensaje, a que te regalen un like, ¿sí? Pero bueno, eso de que te regalen un like, pues a lo mejor no mucho, ¿no? De preferencia algo que sea directamente de conectar contigo, ¿no? Que te manden un mensaje, es una excelente llamada a la acción, ¿sí? También, pues vamos a ver algunos recursos
para ayudarte a que tu transmisión sea wow, ¿sí? Y para esto, pues acabo de poner, bueno, algunos de ustedes ya lo tienen, otros no lo tienen, cómo vender con Facebook con tus transmisiones en vivo. Por aquí está el link de este taller que les he puesto por ahí un descuento. Si te interesa obtener este taller con un descuento, pues pídeme el link y con mucho gusto te lo hago llegar, ¿sale? Aquí en este taller les doy pues prácticamente esto que estamos viendo, pero con más detalles, ¿sí? Además de muchísimas ideas de títulos para tus transmisiones en vivo y muchísimos recursos, ¿sale? Ok, si quieres ver recursos, más recursos, puedes ir a mi página, a mi blog, y buscas la sección de productos en la parte de Amazon. Ahí tengo yo los recursos que recomiendo para tus transmisiones en vivo, ¿sí? Siempre es bueno que tengas un micrófono, que tengas buena iluminación, que tengas un tripié, algo, algún tipo de sistema. Si al principio cuando yo no tenía tripié, pues yo acomodaba unos libros para que no estuviera siempre bailando mi teléfono, porque es horrible que tú hagas una transmisión y que esté temblando tu mano o que no tengas tu teléfono no esté fijo, y pues eso, pues la verdad es que se ve muy, muy poco profesional, ¿sale? El otro recurso que tengo para ti es que utilices un buen título, ¿sí? Cuando tú pones a tu transmisión nada más un título que diga, hey, vean esto, o que no le ponen ningún título, ¿sí? La gente no tiene por qué verlo. Imagínate, hay miles de publicaciones que la gente pudiera estar viendo en Facebook. ¿Por qué las personas se van a detener a ver tu video? ¿Por qué? Bueno, pues porque tú vas a ser súper atractivo el título, ¿sí? Pudiera ser que tu título fuera tres cosas que no sabías acerca de las frutas y verduras, tres cosas que no sabías acerca de cómo educar a tu hijo, secretos de una rutina matutina exitosa, secretos de una rutina de trabajo exitosa, secretos de una rutina exitosa de los millonarios, o sea, cosas que le llamen la atención a tu nicho. Un buen recurso es aminstitute.com/headline. Es un analizador de títulos. Tú ahí pones un título y ahí te va a dar el porcentaje de calificación que le dan a tu título. Por ejemplo, yo puse esta mañana, puse secretos de manejo de tiempo y me dio un 40%. Es una buena calificación, pero no es una súper, súper calificación. He puesto otros que me dan hasta un 60%. Una vez puse uno que me dio un 100%. Entonces, es un poquito complicado llegar al 100%, al 60%, pero un 40% pues algo, es algo decente, es algo que le va a interesar a tu nicho, ¿sí? Entonces, aquí ya me equivoqué. Vamos a seguir. Ok. ¿Cómo aumentar tu audiencia? Pues hay que conectar con las personas. Menciona los nombres de las personas. A la gente le encanta que diga sus nombres. Por ejemplo, en este momento saludo a Nel Alfaro, que se acaba de unir, a Leticia Mayer, que dice que ya se animó. ¡Qué bueno, Leti! Pues hoy comenzamos. Dice, ya hice dos. ¡Perfecto! Lupita Calderón también. Lupita, queremos verte en acción. A esto le encanta a las personas que digan sus nombres de vez en cuando en la transmisión, que les pidas que participen. Por ejemplo, a ver aquí, díganme quién va a empezar ya hoy con el reto, ¿sí? De los que están aquí, de las 30 personas que están en la sala, ¿quién va a empezar ya hoy a hacer sus transmisiones? Anel dice que ella ya lleva 3. Felicidades, Anel. Pues ahora vamos a empezar con el reto de 7 días seguidos. Y las que se animen, nos vamos a ir a 30, ¿eh? Porque yo estoy en un reto de 30, que también comencé hoy. Entonces, sí, Katina dice que ahora sí. Perfecto, Katina, felicidades. Suelem dice que también yo. Entonces, vamos a tener un grupo bien participativo. Les pido un favorzote. Si hay alguien en tu equipo a quien tú crees que le puede servir esta información, compártelo, ¿sí? Aquí en la parte de abajo dice compartir, compártelo donde tú creas que hay gente que quiere salir de su zona de confort, que quiere empezar a crear su marca personal online, que quiere tener más clientes, que quiere empezar a patrocinar más personas, pues necesita comenzar a hacer videos, porque ya saben que credibilidad más visibilidad igual a dinero, ¿sale? Entrega premios, puedes decirles, a ver, la persona que comparta más, la persona que deje su comentario aquí abajo, le voy a regalar este formato PDF con los secretos de algo, ¿sí? A la gente le encanta que le digas que le vas a regalar algo, ¿sí? Cuando tú te presentes en la sala, sobre todo al principio, a lo mejor no va a haber muchas personas viendo tu transmisión.
Entonces, lo que yo te quiero pedir es que tengas la mentalidad de que hay miles de personas porque esto pudiera ser posible. Tu video se va a quedar ahí grabado y lo más seguro es que con el paso del tiempo van a ir llegando más personas a ver tu video. Imagínate que en este momento tú tengas nada más, no sé, tres personas en la sala. Pero conforme va pasando el tiempo, a lo mejor dentro de un año y tú te vuelves súper, súper, súper famosa, ese video va a haber mucha gente que va a querer verlo, ¿sí? Entonces yo te quiero pedir que aunque haya una sola persona en la sala, tú entregues tu valor como si hubiera miles y miles de personas, ¿sí? O sea, no vayas a salir con que, ay, nada más hay dos personas, vamos a esperar a que lleguen más. No, tú empieza como quiera a transmitir, como si hubiera mucha gente y empieza enseguida todo tu sistema que ya vimos, que te presentas muy alegre, haces la pregunta, entregas el valor, haces tu llamada a la acción como si hubiera mucha gente y empiezas a conectar con quien sea que esté en la sala, ¿sí? Y muy importante, entrega contenido de valor, entrega contenido que le interese a tu nicho, no entregues cosas que a lo mejor nada más te interesan a ti y que la gente no le interese, ¿no? Que no quiera ver, ¿sí? Esto es algo bien, bien padre, el hacer transmisiones en vivo porque en realidad empiezas a conectar muchísimo con las personas. Y por último, lo más importante de esta estrategia es que seas muy, pero muy constante, ¿sí? Muchas de las personas que hicieron los videos la vez pasada, lo hicieron nada más durante el reto y después ya no hicieron videos, ¿sí? Entonces, pues pierdes audiencia, la gente respeta mucho que tú seas constante, la gente va a respetar que aunque tú no seas así que súper profesional ni nada por el estilo, la gente va a respetar muchísimo que te vean con constancia, con constancia. Y una vez una persona me preguntó, oye Sonia, pero no voy a aburrir a la gente de estar transmitiendo todos los días. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, si tú estás entregando valor, la gente no se va a aburrir y hasta van a buscar la forma, la hora de ver tus videos porque saben que tu contenido es interesante. A lo mejor al principio vamos a estar practicando, pero va a llegar el momento en que lo vamos a lograr, ¿sí? La constancia es la base de cualquier cosa que tú quieras dominar, o sea, y permitirte. Pues a lo mejor al principio regarla, o sea, permitirte al principio no ser tan perfecta o que no todo salga tan bien, o sea, te tienes que dar ese permiso y estar dispuesta a pasar por el proceso de que pues a lo mejor vas a recibir críticas, sobre todo de la familia y de los amigos, ¿sí? Pero esto no debe de importarte tanto porque lo que tú quieres es impactar a las personas que sí son tu nicho, a esas personas que sí están esperando escuchar tu mensaje y que se van a ver súper interesadas en escucharte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, graba tu video hoy mismo, ¿sí? Tu primer video. En el grupo de mi comunidad sin excusas, anoche abrí un archivo en donde vamos a estar controlando todo lo que hagan los miembros. Entonces, en cuando tú hagas tu video, tú vas a ir a este archivo que ahorita te voy a compartir aquí para que lo veas en pantalla, para que tú ahí dejes tu nombre y digas ya cumplí por el día de hoy, ¿sale? Después, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vas a comenzar a conectar con las personas que vieron tu video. Esas personas que te regalaron likes, esas personas a quienes les dijiste comparte, esas personas quienes te dejaron un comentario, pues lo ideal es que comiences a conectar con ellas, que comiences a iniciar charlas con esas personas que pudieran llegar a ser tus futuros socios de negocio, clientes o darte referidos, ¿sale? Y por supuesto, te pido y te invito y te suplico que disfrutes el proceso, ¿sí? Yo sé que nos cuesta mucho trabajo al principio salir de nuestra zona porque piensas que mucha gente te va a empezar a criticar. Yo es lo que más escucho todos los días, es lo que me dicen, ay, Sonia, pero ¿sabes qué? Yo no soy una experta, la gente se va a burlar de mí, yo no sé qué decir, mira cómo me veo en la cámara, me veo gorda, me veo flaca, se me nota el granito, se me nota el cabello toda despeinada. Bueno, va a haber un montón de razones que pudieran impedirte dar el siguiente paso, ¿no? Yo lo que te quiero invitar es que tomes esto con seriedad, es un reto, planea sobre qué van a ser tus transmisiones. Sal lo mejor posible a la cámara, disfruta el proceso. Siempre te voy a pasar un pequeño tip que yo tengo en lo personal. Bueno, ahorita me regreso al tip porque quiero mostrarles aquí lo del grupo.
Okay, este es nuestro grupo, Mi Comunidad Sin Excusas. Sí, aquí hay una sección que dice archivos. Ustedes van a dar clic aquí y aquí dice registro de puntos. Aquí es donde ustedes le van a hacer clic. Aquí está el enlace del descuento de mi producto de transmisiones en vivo, que está en $15. Y vamos a suponer día 1, 31 de octubre, Sonia Rodríguez Tobar y la palabra Victoria. Cuando tú termines de hacer tu video, ¿sí? Es lo que vas a hacer. Te vas a ir al grupo y le vas a dar clic. Perdón, se me pasó a decirles. Hay que hacerle clic. Por aquí arriba dice editar documento. Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Editar documento, pones tu nombre, pones la palabra Victoria y después ya queda todo guardado y ya te sales y cumpliste con tu reto, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esto se va a tratar nuestro reto. Voy a regresar acá para que me que estuvieron por ahí compartiendo, ¿ok? Ok, Patti, Anaya, la veo por ahí. Hola, Patti. Hola, Herminia. Hola, Eloy. Entonces, a ver, díganme si tienen alguna duda, quiénes van a participar en el reto. Invierte tiempo para compartirlo entre grupos. Sí, bien importante lo que nos dice por ahí Lili, ¿sí? Los grupos que sean sobre todo de tu nicho, a quienes tú veas que les interesa ese tema sobre el que estás tú compartiendo, pues hay que con ellos, hay que compartir. Miren, por ejemplo, ahorita ya no supe cómo acomodarle aquí. Por ahí está ya más o menos, ahí está ya más o menos bien. Sí, entonces, pues de eso se trataba este video. Compartir en grupos es muy, muy importante. Después, cuando tú hiciste tu transmisión, la puedes compartir en grupos, la puedes compartir con tu equipo, la puedes compartir en otras páginas que estés por ahí manejando. Si tu video fue súper, súper guau y tuvo un montón de vistas y haces un ofrecimiento y lleva a la venta directamente a la persona, pues lo que te puedo decir es que hasta le puedes poner un anuncio, sobre todo si fue en tu página y tienes por ahí $5, porque te va a traer muchísima gente y te puede llegar a traer más y más y más audiencia, ¿sí? Es un tema del que después podemos hablar. Si gustan, bajan, déjenme por aquí sus dudas, sus preguntas. Dice por aquí Araceli, dice yo hago en vivo 2 a 3 transmisiones a la semana en un grupo de maquillaje y siempre antes de hacerlos hago una mini encuesta para saber qué quieren y de ahí saco las ideas. ¿Ok? Muy bien, Araceli. Ok, este se trata de grupos ya donde tú sabes que a la gente le interesa el maquillaje y vas a hablar de maquillaje, ¿sí? Este video, este reto de 7 días va más enfocado a atraer audiencia que pudiera estar interesada en tu maquillaje, por ejemplo, los productos que tú dominas, para que tú los lleves de ahí a esos grupos, ¿sí? A esos grupos que tú tienes. Este reto es para tu perfil o tu página. Y de ahí llevarlo a los grupos que corresponden. Por ejemplo, yo tengo un grupo de personas quienes interesa producto y otro grupo de personas de negocio. Pero todo lo que yo hago en mi perfil y en mi página, dependiendo cuando tú platicas con la persona y ves su interés, entonces ya lo llevas al grupo correspondiente, ¿sí? También otro truco que tiene por aquí Facebook son los filtros, ¿sí han visto? ¿Sí? Cuando tú empiezas a transmitir, y tú te quieres sentir así como que pues, ya sabes, pues te quieres ver bien, ¿no? Tú, entre mejor tú crees que te estás viendo, mejor te sale la transmisión. Otra cosa que tú pudieras hacer es utilizar los filtros aquí en la parte de arriba, en el lado izquierdo. Tú le vas a hacer clic. Vamos a ver si funciona. ¿Ok? Y después tú puedes ponerle un filtro. Mira, aquí me veo como que con más color, aquí me veo como que en blanco y negro. Aquí me veo como, ay no, como muy pálida, ¿verdad? Como rosa, como verde, de Halloween. Tú puedes utilizar el filtro que tú quieras. Si tú sientes que te vas a sentir más segura con otro filtro, pues puedes utilizar otro filtro. Entonces, bueno, pues les deseo muchísimas bendiciones, muchísimo éxito. Vamos a estar haciendo más transmisiones relacionadas con esto de qué significa dar valor, que también es otra de las cosas que más escucho, de cómo vencer el miedo para transmitir. Aprovechen la oferta de las transmisiones y también
otra cosita por ahí que le voy a pedir por ahí a Mayra que deje el link, porque hoy a las 8 de la noche vamos a tener un webinar titulado ¿Cómo crear un imperio utilizando Facebook? Y también voy a dar algunas ideas sobre transmisiones en vivo que a lo mejor no di en este momento, ¿sale? Entonces, pues te deseo que tengas un muy, muy bonito día. Muchas bendiciones hoy lunes. Que tengas un gran, gran, gran día lunes y una excelente semana. Te mando un beso, un abrazo y nos seguimos hablando en el grupo. Chao.